Gracias, Mudo. Que no pagaban, cabrones. ¿Tuviste algún problema? No más. Bueno, pues, ahora vas con los detectives y les entregas esto. Diles que les espero hoy para el cumpleaños de mi hija y que no me salgan con una jalada de que tienen guardia. Aquí las quiero. Ok, vas. ¿Vas a desayunar, hija? Que te preparen unos huevitos rancheros. No, papá. Tengo que lucir espectacular para esta noche. Mejor me voy a pedir un jugo de nopal con piña. Como quieras, mi amor. Oye, papá. ¿Y qué pasó con mi regalo? ¿Quieres más, hija? ¿Y todo lo que te compré ayer? Eso no cuenta, porque yo lo escogí. A mí me gustan las cosas que son sorpresa. No comas ansias, mi amor. Déjate de tonterías. Mejor desayuna algo. Mudo, ya se reportó el oso. En cuanto llegue, dile que me busque. Mudito, hazme un favor. Dile a la cocinera que me prepare una hamburguesa sin papas y un licuado con leche light. ¿Alguna huella? No. ¿Tú encontraste algo? Desconectaron las cámaras. La gente de Don Armando hace muy bien su trabajo. No como el pendejo de Pablo Mendoza. Ya te dije, no se puede tener a dos amos. Bueno, ¿y qué te dijo el viejo? Que su hermano se quedó dormido. Lo estaba esperando en el muelle, pero tampoco llegó. Ni llegara por soplón. Te digo, la gente de Armando hace muy bien su trabajo. Oye, ¿sí vamos a ir a la fiesta de la hija? Acuérdate que si nos cachan, perdemos la chamba. Armando es muy sentido. Y si lo hacemos enojar, así nos desaparece. No, pues. ¿Qué pasó, Ceci? El inútil de Pancho perdió la mercancía. ¿Cómo que la perdió? Eso dijo. Imbécil. Vamos por él.
¿Qué haces, cabrón? Es para tanto, papá. Escúchame, cabrón. Si don Armando te mira drogándote aquí en su casa, te va a dar un pinche tiro en la cabeza. No seas dramático. Además, mi padrino me ve como un hijo y no me tocaría ni un pelo. Mira, esa madre te hace daño, mijo. Además, ya no eres un niño, cabrón. Si te vuelvo a ver que andas usando a esa madre, yo mismo te voy a meter en una casa de rehabilitación para que te limpien ahí, cabrón. ¿A poco tú no pruebas ni un poco? Ya a mí no me gusta ponerme pendejo con esa chingadera. Eso para mí es un negocio. ¿Qué pasó, Beto? ¿Por qué tardas tanto? Uy, qué genio. Lo agarraste drogándose. ¿Tú sabes quién es Urte? Pues de aquí nadie. Mi papá se los tiene prohibidísimo. Ha de ser alguien de por allá afuera. Oye, Oso, hoy es mi cumpleaños, no se te olvide. Sí. ¿Ya tienes mi regalo? No, es que no hay yo qué regalarte, tienes todo. Pero ya sé, te voy a dar dinero y así te compro lo que tú quieras. Ay, no, Oso, qué hueva. A mí me gustan las sorpresas, y más si son brillantes. Déjame ver qué te consigo, ¿ok? Pero mientras, dame mi abrazo. Mi felicidad. Oye, ¿y tu papá está aquí en la casa? Sí, está allá afuera platicando con Patty. Bueno, voy a buscarlo. Oye, Oso, límpiate. Interrumpo. ¿Dónde andabas? Estaba con Marta. ¿Y qué te dijo? Que está bien puesta. ¿Y con lo otro, cómo te fue? Me hizo correr el cabrón. Y se metió ahí en uno de los yates. Pero lo encontré. Ya sabes. ¿Y te dijo algo? Sí, que Pablo le pagó para ver cómo hacíamos nuestros movimientos. ¿Y para qué quieres saber nuestros movimientos? Para sentirse importante. ¿Cree que intente robarnos? No, mija. Pablo solo es un pendejo que juega a ser mafioso. ¿Y por qué no lo eliminamos de una vez? No, Pati. Ese cabrón es como las cucarachas. Matas una y salen un chingo. Tu padre y yo nos enfrentamos a tipos como él. Unos terminaban trabajando para nosotros y otros salían huyendo al darse cuenta que era un trabajo de huevos. Y ese cabrón solito se va a retirar. Es inofensivo. Él no sabe nada de esto, de las drogas. Discúlpeme, don Armando, pero ¿por qué eliminar al soplón y no matar a Pablo? Es lo que no entiendo. No tienes por qué disculparte, hija. Es bueno que preguntes. Como tú sabes, tenemos nuestras reglas. No consumir lo que vendemos, mover solo calidad y lealtad entre nosotros. Ah, y pobre de aquel que quiera robar nuestra droga o dinero. Pero otra muy importante es siempre dar el ejemplo. Al desaparecer al soplón, cualquiera que quiera hacer lo mismo, la va a pensar dos veces. Y así mantenemos a raya todo aquel que se quiera pasar de vivo. Es muy importante tener cerca gente de tu confianza. Por eso mi papá se sentía tan poderoso al trabajar con usted. Decía que usted era un hombre de ley. Así es. Sin la ayuda de tu padre, yo no hubiera llegado tan lejos. Era muy listo para oler cualquier trampa. Tanto peligro. Y venir a morir en un accidente de carros. Lo de tus padres fue una mala jugada del destino. Mira, Pati. Así es la vida. Hay una rayita pintada. Y de ahí, nadie pasamos. Bueno, pero ya no hablemos de cosas tristes. Vamos a terminar con las cuentas. Que hoy es un día muy especial, de celebración. Bueno, pues adelante. ¿Otro muertito? No la chingues, Pablo. ¿Me quiso robar la mercancía? Pues ya párale. Nos estamos arriesgando mucho por cubrirte.
¿Pueden ayudarnos o no? ¿Y cómo murió? Le puse una bolsita de plástico en la cabeza, lo dejé un momento y cuando regresé, ya se había muerto. Ya se había muerto. Ya te dije, Pablo, para el trabajo sucio contrata gente, cabrón. Y ahora me quedé sin trabajador y sin mercancía. Si hasta para ser pendejo hay que tener talento. Ya bájale, detective, que para eso les pago, ¿no? No, mi rey, tú no me pagas para esto. Tú me pagas para que te deje vender tus chingaderas, no para tapar tus pendejadas. Ya. Digan que se ahogó, que se ahorcó, lo que les dé su chingada gana. Pero creo que con esto se arregla todo, ¿no? Pero nomás tengan más cuidado. Tanto muertito en la bahía no se ve bien. Nos hacen quedar mal. Bueno, ya estuvo, ¿no? No se hagan las santas. Bájenlo. Nosotras nos encargamos. Entonces, ¿cuál me pongo? ¿Este o este? Pues ponte lo que te haga sentir cómoda, Fabi. No me quiero sentir cómoda, me quiero ver sexy. Tú cualquier cosa que te pongas te ves muy bien. ¿Y qué? ¿Sí va a venir tu amigo? Ya te dije que sí. Ay, no, como que ya me estoy poniendo más nerviosa. ¿Se puede? Adelante. Pensé que estaba sola. No, si quiere me voy. Espérate, está bien. ¿Qué quieres, Beto? Vení a invitarte a mi depa, después de la fiesta. ¿Tu depa? Bueno, no es mío. Lo voy a rentar con unos amigos. Hoy no. Otro día. Ok, cuando tú quieras. Bueno, les dejo. Nos miramos al rato. Bye. Pobre Betito, se ve que está muy enamorado de ti. Ay, no, qué asco. Eso sería incesto. Yo veo al osito como si fuera mi hermano. Además, el oso es como mi tío. Ya se le pasará. Entonces dime cuál me pongo. Este. Este. Hola, hijo. Oye, ando buscando a Fabiola. ¿En el jacuzzi? ¿Es para ella? Sí, pues ¿para quién más? ¿Qué le compraste? Una cadenita. ¿Se la doy yo, pa? ¿No le compraste nada? No, se me pasó. Ay, cabrón. Bueno, pero dile que es de parte de los dos. Ok, sí. Gracias, pa. Oye, Pati, como que ya se está tardando tu amigo, ¿no? Ay, yo te dije que sí viene. No ha de tener quien le cuide el bar, tú tranquila. Vamos a ver tu regalo. ¿Para mí? ¡Qué espléndido! Ábrelo, ábrelo. Wow, Cito, ahora sí que te luciste. Sí, más se merece. Solamente que no deje que la consienta. ¿Me merezco un besito, que no? Ya llegó tu amigo. ¿Cómo me veo? Muy bien, tú siempre te ves muy hermosa. Háblale, háblale. Buenas noches. Aquí estoy cumpliendo como quedamos, señor. ¿Y Ana? Ah, llega más tarde. Me da gusto que hayan aceptado mi invitación. Ya ves cómo me pongo yo de sentido cuando me desprecian. No, señor, al contrario, yo me siento halagada de que nos haya tomado en cuenta. Nada más que no alcanzamos a comprar un presente para la niña. No te preocupes, tu presencia es más que suficiente. Que se vea que somos un gran equipo.
Sin duda alguna, señor. Y pues bueno, hay que seguir festejando, ¿no? Voy a felicitar a la cumpleañera. Con permiso. Adelante. Hey, Willy. ¿Y tú, Mudo? Váyanse a tomar algo por ahí, hombre. Que están parados ahí como riatas. Órale, disfrutar la vida. I prefer to keep my eye on Fabiola. I don't know these people. Son amigos de mi hija. No hay nada de qué preocuparse. Váyanse por ahí a dar una vuelta. Tómense algo. Ok, vamos. No, hombre, Armando. Estos cabrones te son bien fieles. Son únicos. ¿Qué pasó? ¿Que yo no? ¿No me incluyes? No, Martín. Tú y Beto son familia para mí. Muchas gracias, hermano. No cabe duda que ya estamos viejos. Nuestros hijos dejaron de ser niños. Lo de viejo lo dirás por ti, porque yo todavía me siento de 20 años. Muchas gracias por todo. Y hambre. No te me vayas a poner triste. No, ya en serio, Martín. Tú eres quien quita las piedras del camino. Yo no puedo ver ni una gota de sangre. Mira, Armando. Cada quien hace su chamba. Por eso las cosas salen bien. Tú eres el cerebro. Y yo soy los puños. Bueno, a propósito, acabo de hablar a Chicago con mi compadre. Ya está todo listo para que reciban a Beto. ¿De veras? Sí. ¿Cuándo te he mentido? Sí, cierto, pues nunca. Tómate unos días y visiten varios colegios y escojan el mejor. Y aquí está su padrino para pagar. Muchísimas gracias. ¿Sabes qué? Sí quiero sacar a Beto aquí de este ambiente. No quiero que termine como su padre. No te me pongas cursi, Martín. No, nada de eso. Oye, y hablando de negocios, y agarramos al sicario que te quiso chingar. Ese maldito. Pero tranquilo, muy pronto te vas a vengar de él. Y pues, ¿sabes qué? Pues no hay que ponernos tristes ni nada, al contrario. Es el cumpleaños de tu hija, así que hay que celebrarlo junto con ella, ¿no? Así que, pues, salud. Salud, Martín. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Cansadísima. ¿Y cómo no? Si anduviste baile y baile. Pobrecito Leo, lo dejaste bien agotado. Pues que se vaya acostumbrando. ¿Quieres desayunar? No, me duele un poco la cabeza. Pues así es la cruda que te cargas. Eso mismo digo yo. ¿Qué haces aquí tan temprano, oso? Viene por Armando, tenemos un pendiente por ahí.
¿Es sobre la mercancía? No, eso ya está arreglado. Por cierto, Oso, muchas gracias por tu regalo. Me gustó mucho. Oye, pero no le digas nada a Beto, ¿sí, por favor? Claro que no. Bueno, pues con permiso, señoritas. Voy a buscar a su compañero. Buenos días, señor. ¿Dónde lo tiene? Allí está adentro. ¿Y lo golpearon? No, tal como lo pediste, limpiecito. Personal. It's just my job. Mírame, cabrón. No contestes hasta que te pregunten. ¿Quién te contrató? Mazapone. ¿Quién es ese cabrón? Mazapone. That's all I know. I don't know his real name. ¿Cuánto te pagó? $500 in advance. $500 when the job is done. $1,000 vale la vida de mi amigo. ¿Y ese cabrón es jefe? Nunca había escuchado de él. I don't know. Somebody else hired him. ¿Y cómo lo podemos localizar? You can find him at Fenway Bar downtown. He's got a tattoo on his left arm. No ha nacido el desgraciado que se enfrente a mí. Forgive me, sir. If you just let me go, I'll bring him to you. Para enfrentarse a mí, se necesitan huevos. A un hombre como yo, no se le dispara de lejos, ni escondido entre los árboles. Se le mira de frente y se le dispara en la cabeza para no fallar. Oso, no tengo prisa.
bien, don Pablo? Sí, Marichu, muchísimas gracias. Perfecto. Muy amable. ¿Crees que soy tu criado para estarte esperando aquí tanto tiempo? Ya estamos aquí, Pablo. ¿Para qué haces tanto escándalo? ¿Y esta quién es? Es la nueva vendedora que te iba a presentar, Pablo. Soy la Leona. Ah, chingado, ¿a poco muy brava? ¿Y cómo te llamas? Me gusta que me digan la Leona. Mi nombre no creo que le interese mucho. En realidad no. Ella es la que nos va a ayudar en la zona que quedó sin vendedor. ¿Y a poco sí sabes trabajar? Usted dirá, vengo de Michoacán. Ah, chingado. ¿Y qué haces por acá tan lejos? Pues me enfadé de trabajar con los que estaba y vine a probar nuevos horizontes. No te pongas difícil, pues necesitamos gente y ella se ve que no le teme a nada. Está bien. Dile cuánto pagamos y qué es lo que tiene que hacer. Yo voy a ir con el imbécil de Fabián a llevarle un poco de mercancía. ¿A poco? ¿Ya lo convenciste? No, todavía no. Pero no le queda de otras. O vende o le quemo su changarro. Me parece bien. Nos vemos. Hasta luego, chula. Adiós. Salud. Hola, amiga. ¿Cómo amaneciste? Ay, muy desvelada por la fiesta de anoche. Ya sé, mi papá se lució. Te vi muy pegadita, Leo, ¿eh? Ya sabes que no pierde tiempo. Y al ratito lo vamos a ver. Pues mucha suerte. Necesito que me pongas un tratamiento en el cabello. Algo que se vea brilloso, que se vea radiante. Sí, siéntate. ¿Y tú qué te vas a hacer? Por el momento nada, solo voy a acompañarte. Ya quedó eso, Armando. Dale su dinero aquí a los detectives y que se encarguen de desaparecerlo. Con esos tipos no hay problema, señor. Nadie los busca. Vámonos, muchachos. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Dónde te tienen? Ok, no te preocupes. Yo ahorita arreglo eso. ¿Qué pasó? Está Beto detenido. Hubo un operativo y lo tienen encerrado. Quiero que vayan y lo saquen. ¿Y el muertito? Hagan lo que les dice el oso y por él vienen después. Está bien, se lo entregamos en su casa. Vamos, Ana. Me encantó cómo me quedó. Muchas gracias. Hola, oso. No, no estamos en la casa. ¿Mi papá? No, no te preocupes. No dejo que se vaya. Ok, adiós. ¿Qué pasó? Que a Osito lo agarraron con droga y lo tiene la policía. Este idiota va a meter en problemas a mi papá. ¿Y ese quién es? Es el hijo de un sicario de don Armando. ¿Y su papá no lo puede meter en cintura? Ese no le hace caso a nadie. ¿Entonces nos vamos? Sí, lo van a llevar a la casa y eso quiere que lo cuidemos. Ay, no. ¡Qué fastidio! Ahora hasta de nana la vamos a tener que hacer. ¿Qué tal, Fabián? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás? Bien, bien. Adelante. Te veo preocupado. ¿Estás bien? No. Beto,
me tiene preocupado. Y ojalá Dios quiera y no se metan algo peor. Te entiendo muy bien. Si mi hija también anduviera mal, yo también me sentiría igual. Si te parece, mañana mismo me lo llevo a Chicago. Haz lo que tengas que hacer. Aquí todo está bajo control. Yo me encargo. Está bien. Voy a ir a hablar con él. Suerte. ¿Lo de siempre? Sí, por favor. Buenas. Buenas. ¿Cómo les fue? Sin contratiempos. ¿Y el oso? No se encuentra, pero no se preocupen. Aquí déjenlo conmigo. ¿Segura? Segura, estará bien. Con permiso, Pati. Que les vaya bien, chicas. Nos vemos. ¿Qué me ves? No descargues tu coraje conmigo. ¿Dónde andaba? Ahí te dejamos al cachorro. Y amárralo bien. No siempre vamos a poderte ayudar. ¿Le hicieron algo? No, hombre, nada más fue el susto. Gracias. Nos vemos. Nos estamos arriesgando mucho por estos cabrones. Pero igual vale la pena. La paga es buena. Pues sí, pero podemos perder nuestro trabajo. Nada más hay que cuidarnos las espaldas entre nosotras. Estos narcos duran poco. Al final se matan entre ellos. ¿O alguien los manda a matar? Eso sí. El muertito. Vamos. ¿Descansando? Yo estoy afuera. ¿Por qué te enojas? ¿Te crees muy chingón? Ahí te dejo tu cachorro. ¿Con quién andabas? Con unos amigos. Unos amigos, ¿eh? ¿Y te dejaron solo? No, nos agarraron a todos. Mírame, cabroncito. Ya no voy a soportar tus pinches pendejadas que andas haciendo. Mañana mismo nos vamos para Chicago. Te voy a llevar a la escuela. A ver si ahí te compones. Yo no me quiero ir. Mira, mientras seas menor de edad, tú vas a hacer lo que yo te diga, cabrón. Por eso nos dejó mi madre. No aguanto a estar al lado de un asesino como tú. Buenas, buenas. Don Armando, aunque te cueste más trabajo. Está bien, don Armando. ¿Y cómo va el negocio? No te hagas gracioso, que no te queda. Uy, no me diga que lo agarré de malas. Y uno que quiere ser amable. Fabián, ya me lo terminas. Ya casi, señor. Me enteré que tuviste fiesta. ¿Y qué con eso? Pues también me dijeron que tu hija se está poniendo bien buena. Ya me tienes hasta la madre. Si no te he mandado a liquidar, es porque tengo cosas más importantes que hacer. Pero te lo advierto, si te acercas a mi familia, te mueres. Chingado, ¿y todo esto qué fue? Don Armando es homofóbico. ¿Y eso qué? Yo tengo un compadre gay y lo respeto.
No seas ignorante, Pablo. Hemofóbico con E. Le da miedo la sangre. Lo pone mal. No mames. ¿En serio? No te burles. ¿Al capo de capos le da miedo la sangre? No me chingues. Es una condición, no lo puede controlar. Me hiciste el día. Dame una resurradita. Pero si me cortas, yo sí te parto tu madre, cabrón. Nada más eso vienes, cabrón. No te hagas pendejo. Ahí te traje mercancía para que la vendas. Si no, se te acaba el negocio. Hola, Capi. Buenos días, señorita. Te presento a Leo. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿No viene su papá? No, es un viaje de amigos. ¿A dónde van? Pues a pasear, ¿a dónde más? ¿Quieres venir? La vamos a pasar muy bien. Sí, sí voy. Capi, ¿tienen todo listo? ¿Quiere chequear, señorita? No, no, así está bien. Bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación, Fabiola. Cuando quieras. ¿Y tu papá no se va a molestar porque sales conmigo? Pues realmente no estamos saliendo tú y yo. Estamos saliendo todos. Tienes razón. Esto no es una cita. Pero cuando gustes podemos salir tú y yo solos. Sí, me gustaría. ¿Sabes, mija? Me encanta estar aquí contigo. ¿En serio? Tú a mí también me encantas. Oye, y ya ni te pregunté cómo te fue con Pablo. Ay, yo no sé cómo voy a hacer para aguantar ese imbécil. Nomás es trabajo. Armando te paga muy bien para que nos tengas informado. Yo por mí lo liquidaba de inmediato. La droga que vende es puro veneno. Y además, se la está vendiendo muy barata a los jóvenes. Mira, tú estate ahí al pendiente nada más para que nos digas cómo trabaja su red. Y a ver si alguno de sus trabajadores después se quisiera venir a trabajar con nosotros. ¿Y cuándo nos vamos a volver a ver? Yo pienso que en una semana arreglo todo y me regreso. Por lo que me cuentas, le hizo falta a su madre, ¿verdad? Lo que pasa es que él piensa que yo tengo la culpa que su mamá se haya ido de la casa. ¿Y por qué no le cuentas la verdad? No, mi Beto se me moriría de tristeza al saber que a su madre la encontraron muerta en un callejón por sobredosis. Además, él tiene la esperanza de encontrarla viva. Es muy triste, pero tú sabes lo que haces. Supongo que te vas temprano, ¿verdad? No. Me voy a quedar esta noche contigo. Y mañana en la mañana paso por mi hijo. Mira nada más. Hablando del rey de Roma. Ay, ¿qué dice? Dice que como es su última noche aquí en Cabos, pues que se va a ir a cenar con Fabiola. Y que va a llegar tarde a la casa. ¿Andan de novios? No, ¿qué pasó? Beto y Fabiola se conocen desde niños y se quieren como hermanos.
allá en Estados Unidos para saber que se va a encontrar una novia. Ya ves cómo es de volado. Igualito a su papá. ¿Qué pasó, mija? Yo nomás tengo ojos para ti, mi amor. Hola, hija. Te andaba buscando. Sorry, pa. Salí con unos amigos, pero ya estoy aquí. Dime, ¿qué pasó? Mira, no creas que se me había olvidado. ¿Qué es? Tu sorpresa, hija. Papá. Si no te gustó, te compro otra cosa, mi amor. Claro que sí, me encantó. Ya era tiempo de que me metieras a trabajar contigo. No, mi amor. El arma es para tu seguridad. Me sentiré más tranquilo si la traes contigo. Ay, papá. Yo pensé que querías que fuera tu guardaespalda. No, hija. ¿Cómo crees? Ten cuidado, hija. Está cargada. No te burles. Sí sé usarla. Muchas gracias, papá. Sí, hija. Padrino. Hola, hijo. Qué bueno que lo veo. Así aprovecho y me despido de usted. Sí, sé que te vas mañana, pero vas a regresar en vacaciones. No te pongas triste. Dame un abrazo. Hazle caso al oso. Todo lo hace por ti. Sí, padrino. Bueno, pues que te vaya muy bien. Cuando llegues, me marcas. Gracias, padrino. Hola, ya me voy. Y no sé hasta cuándo voy a regresar. No seas dramático, Beto. Vas al mejor colegio. Además, mi papá va a pagar todo. Vas a vivir como rey. Sí, pero lejos de ti. Allá vas a hacer muchos amigos. Bueno, vine a invitarte a que conozcas el depa que te había comentado. No, Beto, yo ya estoy muy cansada. Además, no me tienes muy contenta. Te portaste muy grosero con mi amigo. Ándale, hazlo como mi último deseo. Vamos a cenar y pasamos a ver unas pelis. Está bien, pero con una condición. Sí, la que quieras. Que vaya Patty. Sí, está bien. Voy por mi bolsa y le aviso a Patty. ¿Qué haces? Con eso no se juega. ¿Nos vamos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Una cerveza, por favor. ¿Por ahora extra? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Les puedo ofrecer algo a tomar? Dos aguas minerales, todavía estamos en servicio. ¿Seguras? No, tráete dos cervezas. ¿Les puedo ayudar en algo más? Solo venimos a relajarnos unos minutos. Con permiso. Propio, chiquito. Sí me lo andaba dando, ¿eh? Está bien. Mira, es ese. Se quiso cubrir el tatuaje, pero se lo alcancé a ver. Pues vamos a observarlo. A ver si intenta algo. Estoy segura que quien lo contrató es Pablo Mendoza. ¿Y si lo agarramos de una vez y se lo llevamos a don Armando? No, chiquita, no comas ansias. Vamos a ver qué hace. ¿Aquí tiene? Gracias.
Bueno, ¿y qué le pareció el depa? Pues está bien, me gustó. ¿Y tus amigos? Me imagino que deben estar con sus novias. Sí. ¿Y cuántos son? Porque yo solo vi dos recámaras. ¿Qué les parece si les invito unos tragos? Sí, está bien. Bueno, enseguida regreso. Ay, ya, Pati, siéntate. Vamos a disfrutar. ¿Qué no ves que mañana se nos va el osito? ¿Qué quieres, morro? Quería decirte que llegué al depa. Gracias por prestármelo. ¿Cuál préstamo? Ni qué nada. Dijiste que me lo ibas a pagar. Ya sabes que sí. Mañana temprano te llevo el dinero. No vayas a hacer un desmadre con tu noviecita. Me dejas todo como está. Sabes que no. Bueno, ¿para qué chingado me llamas? ¿Ocupas ayuda o qué? No, lo que pasa es que mi papá me quitó toda la droga. Y ya no me dio tiempo de pasar a comprar. ¿Y? Pues necesito algo para ponerme en ambiente. Ándale, dame un poco, yo sé que tienes un guardadito por aquí. Te lo pago al doble. Mira, morro, necesito salir de la ciudad. La policía me anda siguiendo. ¿Y? ¿Eso qué? Mañana quiero que me lleves la feria del depa y de la droga. Te espero a las 6 de la mañana en el muelle. Si te rajas, le hablo a tu papá y le cuento lo de tu padrino. No chingues. Además, eso ni te salió bien. La cagaste. ¿Vas a querer la droga o no? Sí, es un trato. Allá en el baño tengo unas pastillitas que ponen las viejas bien cachondas. Agarras una y una bolsita de coca para ti para que aguantes toda la noche. Gracias, mazapán. Te voy mañana a las 6 de la mañana para entregarte el dinero. Pobre pendejo. ¿Qué quieren? ¡No te hagas! Bien que sabes quiénes somos. ¿Te suena el nombre de Armando Cortés? ¡Ay! Otro cabrón que se nos quiere hacer el difícil. Vámonos, yo le cierro el paso. Thank you.
No, Beto, espérate. Espérate, Beto. No. Yo todavía ando un poco mareada. ¿Sabes qué? Yo mejor me voy. No. También no me dejas con las ganas. ¡Quítate, pendejo! ¿Qué está pasando aquí? Este que intentó abusar de mí. ¿Qué te pasa, Beto? ¿Qué te metiste? Conmigo, ¿verdad que no quieres, verdad? Pero con el amigo de esta, bien ganas de arrastrada. Este está fuera de control. ¡Vámonos! Te hubiera mandado a matar junto con tu padre. ¿Qué estás diciendo? Sí. Yo mandé a matar a mi padrino. Se cree muy chingón. Mientras él viva, mi padre solo será su pinche empleado. Mi padre es el que se mancha las manos haciendo los trabajos sucios. Porque el viejo no puede ver ni una gota de sangre. Qué conveniente, ¿no? No puedo creerlo. Para mi padre, ustedes son como de la familia. Para tu padre, no somos más que un sicario y su hijo. Pero esto se acabó. Contigo me voy a desquitar. Boss, something's happened. Así que solo le distribuyes a Pablo. Sí, se los juro. Es verdad. Sabemos que contrataste a un hombre para que matara a don Armando Cortés. ¿De qué hablan? Mira, cabrón. Tu amiguito ya confesó. No nos estés haciendo perder el tiempo. El morro me dio $3,000 por matar al viejo. Pero yo no soy un asesino. Le ofrecí $1,000 al Muecas, pero no supo hacer el trabajo. ¿O sea que Pablo no dio la orden? No. ¿De qué morro hablas? Beto, su ahijado. ¿Beto? ¿El hijo del oso? Sí, ese mero. Mira, cabrón. Si estás inventando todo esto para salvar a tu jefe, te aseguro que no te va a funcionar. No, se lo juro por mi mamacita. El morro odia a su padrino. Cree que si lo mata, su padre se convertirá en el jefe. A este amordázalo. Ahí venimos por él. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? No sé. No puedo dormir. Desde hace rato me siento muy inquieto. Como que siento algo aquí. ¿Quieres que llame al doctor? No, está bien. Mejor ya me voy a ir. Tal vez necesite un poco de aire. Y ahorita que esté en el aeropuerto, te llamo por teléfono. ¿Puedes manejar? Sí. ¿Sabes? Mejor, duerme todo el rato. ¿Ok? Adiós. Adiós. Will, abre y asegúrate de que sean los detectives. ¿Quién es? Fue un terrible accidente. ¿Quién lo mató? Quiso violar a mi hija y accidentalmente se le disparó el arma. ¿Qué sucedió exactamente? Ahí lo pueden ver todo. Tu padre solamente nos
sicario, su hijo. Pero esto hasta aquí llegó. Contigo me voy a desquitar. Pati, lleva a mi hija al carro. Ahí espérenos. Mudo, acompáñalas. Está por demás que les diga que el oso no se puede enterar de esto. ¿Y qué quiere que hagamos? Podemos hacer parecer que fue un asunto de drogas. Usamos al mazapán, lo plantamos en la escena. ¿Y cómo harían eso? Con todo esto no hemos podido platicarle que tenemos al mazapán. El video solamente confirma que su ahijado fue quien lo mandó matar. Esto no puede estar pasando. Tenemos que actuar rápido, señor. Traemos al mazapán, lo liquidamos aquí mismo y que parezca un asunto de riña. No, el oso es muy listo. Comenzaré a investigar y tal vez alguien vio entrar aquí a mi hija. ¿Qué sugiere? Háganlo parecer como un asalto. El mazapán le vendía la droga a Beto. Se fueron a la playa a drogarse. Alguien los vio y decidió asaltarlos. Le robaron la droga y el dinero también. Ellos se quisieron defender y pasó lo que pasó. Sí, puede funcionar. Que sus hombres lleven el cuerpo al lugar que yo les indique. Nosotros vamos por el mazapán. Quiero verlo. La sábana está manchada de sangre, señor. Necesito despedirme de él. Un momento. Lo siento, hijo. Adiós. ¿Qué pasó, Daniela? ¿Qué horas son estas de llamarme? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿En dónde está? Voy para allá. Pues aquí ya todo está listo. Y el departamento quedó limpio. Creo que debimos haberle dicho a don Armando a nombre de quién está el departamento. No, Ana. Con el teatrito que vamos a montar será suficiente. Además, yo ya no quiero más problemas. Bueno, espero que todo salga bien. Ojalá. ¿Cuáles?
Te entiendo, Daniela. Necesitamos buscar un culpable para que el oso se sienta tranquilo. Encárgate de eso. Martín, no te esperaba. ¿Qué haces aquí? Lo que pasa que he tratado de hablar con Fabiola y Patty siempre me la está negando. No es eso. Mi hija se ha sentido mal y se la pasa descansando. ¿Y para qué la quieres? Es que Fabiola me comentó que Beto se despidió en tu casa. Y así fue. Yo estaba presente. Beto me mandó un mensaje diciéndome que iba a ir a cenar con ella. Yo quería saber si salieron juntos. ¿Y por qué crees que te mentiría? Ella ya te había dicho que ya no lo volvió a ver. Solo quiero saber si Beto le comentó algo antes de irse, no sé. Ya no le des más vueltas, Martín. Deja que la policía se encargue del culpable. Beto no era tonto. Si estos tipos tenían pistola, no los haya enfrentado. Se lo haya grabado bien en su cabeza. Y después, él y yo, hayamos salido a buscarlos. Ya no te estreses. Pronto va a caer ese maldito. ¿Ya se va, don Armando? Sí. Pero llévate al oso a dar una vuelta para que se despeje. Claro que sí. Cada vez lo veo peor. Ha de ser un infierno no saber quién mató a su hijo. No quisiera estar en sus zapatos. Nos vemos, capitán. Te lo encargo. Claro que sí, don Armando. Nos vemos, Omar. Claro, don Armando. Que le vaya muy bien. Hay que vaciar las bodegas. Llegan las entregas hoy mismo. Mañana llega el cargamento pesado de Colombia. Te encargas de eso, por favor. No problem. Si tienes algún inconveniente, me avisas. Ok, Patty. Hi, Will. Hi, miss. Necesito que me lleves al bar de Leonardo. I'm sorry, miss. You cannot leave the house. ¿Cómo que no? O sea, ¿que estoy secuestrada en mi propia casa? I'm sorry. Your father was very specific. Si no salgo pronto, me voy a volver loca. Necesito distraerme. Encerrada, solo estoy pensando cosas que me hacen sentir mal. Your father finds out, he'll kill me. Entiendo la lealtad hacia mi papá, pero solo una copa y nos regresamos. Necesito tomar aire fresco. There's plenty of air here, miss. Por favor, llévame tú, que no se entere nadie. Okay. Thank you, Will. Voy a cambiarme. Te apuesto a que aquí está. ¡Wow! Se ve que no le va nada mal para tener la casa que tiene y este depa. No te impresiones. Pablo renta todo. Nada es de él. No se molestará porque me trajiste aquí. Pablo se enoja por todo. No le hagas caso. Además, este lugar es de la comunidad. Cuando Pablo no está, lo usamos todos. Cuando quieras, te presto la llave. Gracias. ¿Quién anda ahí? ¿Qué te pasa, Pablo? Somos nosotras. ¿Qué chingados haces aquí? ¿No ves que estoy ocupado?
Pues te estoy llamando y no me contestas. Me habló el tamarindo para decirme que tiene el lugar donde guarda la mercancía don Armando. ¿Armando Cortés? Ese mero. Pues, ¿qué esperan? ¡Vayan por ella! ¡No chingues, Pablo! Nosotras dos y el tamarindo no la vamos a hacer. Pues llévate a los muchachos. Tus muchachos son vendedores, no son sicarios. A la primera me los matan. ¡Chingada madre! Tan a gusto que estaba. Pues bueno, deja agarro mi ropa. ¿Y qué chingados andabas haciendo en mi bodega? Mi patrón me mandó a ver dónde estaba la droga. Y tú muy obediente. ¿Qué quiere hacer, Pablo? Piensa venir por la droga hoy mismo. Pendejo, piensa que es muy fácil robarme. ¿Y quién la distribuye? Le compra a quien sea y la rebaja. ¿Y con esa porquería piensa tumbarme el negocio? No, no me mate. Puedo servirle como espía. ¿Y quién me asegura que no me traicionarás? Póngame a prueba. Llámatelo, señor. Cabrón, ¿que no eres mudo? Ese es mi apodo, cabrón. Así como lo ves de calladito. Pero es bien cabrón. Cuéntale, mudo. Iba siguiendo un soplón por el desierto. Y por la noche me quedé dormido. Y me mordió una cascabel. Pero le reventé la cabeza un pinche plomazo. ¿Qué? ¿Te arrancó el dedo? No, ese me lo corté yo, para que no me corriera el veneno. ¿Y sabes qué le hizo el soplón cuando lo encontró? ¿Qué? Le corté los dedos uno por uno para que sintiera lo mismo que yo sentí. Y después le metí un plomazo en la cabeza. Ya me tenía harto de tanto pinche grito. Agarra su celular y mándale un mensaje a Pablo. Una dirección cualquiera. ¿Quiere que esperemos a Pablo para quebrarlo? No, déjalo que llegue ahí. Se va a morir de coraje. ¿Y qué hacemos con este? Pégale unos chingadazos. Y después vas con Pablo y le dices que se largue de la bahía. Que no pienso darle otra oportunidad. Sí, no te preocupes. Armando me habló y me dijo. Así que ya está todo arreglado. Tú sígueles el juego. Y mira, ya la bodega ya está vacía. Ok, bye. ¿Cómo te has sentido eso? ¿Cómo sigues? Pues no muy bien. Pero no voy a descansar hasta no encontrar al cabrón que mató a mi hijo. Beto era loquillo, pero era buen chico. ¿Y sabes qué, mi capi? Ese día que me lo mataron, me lo iba a llevar a Chicago a estudiar. ¿De verdad? Qué mala suerte. Por lo menos se divirtió ese día. ¿Cómo? Sí, ese día estuvo aquí con Fabiola y sus amigos. Me los llevé a pasear. ¿Estás seguro? Por cierto, tu hijo se puso bien bravo con el galán que traía la señorita. Cuéntame bien. Lo empujó y tuvo una pelea. ¿Conoces al tipo? Sí, claro, es Leonardo. Es el dueño del Fenway Bar. ¡Ese cabrón! Fue el que mató a mi hijo. No, sí, yo no dije eso. Vamos para el muelle. Capi, nos vamos al muelle. No, chaca, capitán de Puerto de Cabo San Lucas, haciendo arribo por escollera a todos. Y la verdad, muchas gracias, pendiente, patrón a cargo, Omar Ali. ¿Y el tamarindo? No me contesta ese cabrón. Para mí que ya se echó para atrás, nada más falta que nos quede mal. Está muy tranquilo. No se confíen, debe haber gente adentro. Mejor hay que tener cuidado. Vamos a acabar con ellos. Vamos. ¿Qué chingado significa esto? ¿Es una broma, Cecilia? ¡Pinche tamarindo! ¡Aquí no hay nada! ¡Nos vieron la cara de pendejos!
Vamos a buscar ese cabrón, pero ya. Vamos. Sírveme otra. Ya párale, Fabiola. Te las voy a pagar. Sabes que no me gusta verte así. ¿Qué? ¿No te gusta? No es eso, pero ya estás muy tomada. Y sabes que yo nunca me aprovecharé de ti. No me gustaría tener problemas con tu papá. Mi papá no está aquí. Además, él no me puede tener encerrada toda la vida. Hola, buenas tardes. ¿Te ofrezco algo de tomar? Hay una cerveza, por favor. Okay. Leo, ya no puedo callar más. ¿Qué pasó? ¿Te hicieron algo? Maté a alguien. ¿Qué? A Beto. ¿El hijo del sicario de tu papá? Sí, el hijo del oso. Fabiola, eso que dices es muy delicado. Beto estaba drogado. Él quiso abusar de mí. Yo no supe qué hacer, estaba asustada. Se me vino encima y yo saqué la pistola de mi bolsa. Fue un terrible accidente. No quería hacerle daño, no quería hacerle daño. Yo no quería... Tranquila, Te creo. ¿Alguien más sabe de esto? Mi papá y su gente más cercana. ¿Sabes qué? Me tengo que ir. Pero no se lo puedes decir a nadie, ¿ok? A nadie. ¡Pinche tamarindo! ¿En dónde estabas? ¡Nos dejaste solos! Y la tal bodega resultó ser una casa vacía. ¿Qué dices? Toma, gracias. ¿Quieres que te pida un taxi? No te ves bien. ¿Es tu novia? ¿Con la chica con la que estaba? Es una buena amiga. Se ve que está metida en problema. No sé de qué me hablas. ¿Y si le digo al oso? Vamos a platicar. Te voy afuera. Nacho, ¿te encargo? Parece que ya despertó. ¿Para qué le tapas los ojos si venía desmayado? Pues por si se despierta, así no sabe por dónde lo traía. No, si eres bien inteligente, tamarindo. Quítale la capucha. ¿Sabes por qué te trajimos? El tamarindo dice que tienes una información importante para nosotros. No escuchó muy bien los detalles, pero dice que la hija de don Armando Cortés mató al osito. ¿Es cierto eso? Contesta, cabrón. ¿Y cómo quieres que conteste? Si tiene tapada la boca. Cierto, jefe. Tengo la garganta muy seca. ¿Pueden darme un poco de agua? No es por sed, es por miedo, mi chulo. Pero no sean cabrones. Un vaso de agua no se le niega a nadie. Tráeselo, Cecilia.
¿Qué le sirvo? Ando buscando a Leonardo. Se acaba de ir, pero no debe tardar en regresar. ¿Y no sabes dónde vive? Es urgente hablar con él. No, pero ¿por qué no le ofrezco algo de tomar? Ahorita no tarda en regresar. Dame un whisky. Ay, amiga. Con esta nadada, hasta se me bajó la borrachera. Sí, te ves muy bien. Fíjate que me sirvió mucho el haber salido ayer. No le vayas a decir nada a mi papá, ¿eh? No quiero meter a Will en problemas. Él se ha portado muy lindo conmigo. Sé que le has estado pasando muy difícil, pero también nosotros le hemos pasado muy mal. Cada vez que veo al oso, me tengo que inventar cualquier excusa. Y salgo rápido de la habitación. Tienes razón, Patty. Con todo esto que ha pasado, no he tenido tiempo de agradecerles. Y mucho menos a ti, que siempre has estado ahí. No te preocupes. Sabes que yo te quiero como una hermanita. Lo sé. Desde que murió mi madre, siempre he estado rodeada de sicarios de mi padre. Pero tú sabes perfectamente que ellos te quieren y te respetan. Y cuidado al que se quiera pasar de listo contigo. Se la va a ver conmigo. Se me parte el alma cada vez que veo al oso. Y no poderle decir la verdad. Que todo fue un maldito accidente. No, no. Escúchame. Ese secreto nos lo vamos a llevar a la tumba. ¿Me entiendes? Ya quedó asegurada la mercancía, señor. Gracias. Is there something else we can do for you, boss? Siéntese, muchachos. Quiero agradecerles por toda su lealtad. Patty, ustedes y el oso son gente de toda mi confianza, mi familia. De ahora en adelante, ustedes harán el trabajo del oso. Why, boss? Él anda muy perdido en sus pensamientos de venganza. Necesita un descanso. We understand. ¿A quién nos echamos primero? Ya lo pensé bien. Pablo no va a dejar la bahía. Así que a primera hora se lo quiebran. We don't have to wait. We can go right now. Pinche Will, te aceleras. Mañana que esté listo, me avisan. Oso, necesito que me marques. Creo que tengo algo importante que decirte. Se trata sobre la muerte de Beto. Por favor, márcame cuanto antes. ¿Qué chingados te pasa, Tamarindo? Jefe, esta pinche vieja anda de espía. ¿Qué pendejada estás diciendo, Tamarindo? Estaba hablando con el oso, le estaba pasando información. ¿Es cierto eso, Leona? ¡Maldita! Tranquila, tranquila. Parece que la suerte está de nuestro lado. ¡Estúpida! Márcale a tu amiguito. No me contesta. ¡Me marques, te digo! ¿Le sirvo otro?
Como que Leonardo ya se tardó. Pues es el dueño, pero ya no debe tardar. ¿Le sirvo otro? Beto. Oso, soy yo, Pablo. Dice aquí la Leona que estás muy triste por la muerte de tu hijo. ¿Qué quieres, pendejo? Pues te tengo una buena y una mala. Dímela. La mala, pues te habrás dado cuenta que ya descubrimos a tu amiguita. No te atrevas a hacerle nada, cabrón. Tranquilo, tranquilo. Mira, la buena noticia es que tengo a Leonardo, el dueño del bar, y creo que tiene algo muy interesante que decirte. ¿En dónde? Adelante, pa. Pásate. ¿Cómo estás, mi amor? Pues ya un poco mejor. Aunque es difícil olvidar. No hay noche que no sueña Beto lleno de sangre. Con el tiempo se olvida todo. Eso tenlo por seguro. ¿Sabes? Cuando me enteré que lo de tu madre era algo incurable, sentí que el mundo se me venía encima, que mi tristeza nunca acabaría. Pero con el tiempo, las heridas cierran, no se curan, pero son menos dolorosas. Además, tu madre me dejó algo muy bonito. Un recuerdo. ¿Qué eres tú, mi amor? Ay, papá, te amo mucho. Yo también te quiero mucho, hija. Te quiero mucho. Tú vas a hacer lo que yo te diga, cabrón. Por eso nos dejó mi madre. No aguanto a estar al lado de un asesino como tú. Osito, bienvenido, adelante. Míralo, ahí está. Él sabe quién mató a tu hijo. Mírame a los ojos y solo dímelo. ¿Mataste a un inocente por una mujer? Yo no he matado a nadie. Solo ten el valor de aceptarlo. ¡Ey, ey, ey! ¡Espérate! ¡Habla, cabrón! ¿Quién fue? Fabiola le disparó. ¿Qué? ¿Qué fue Fabiola? Sí, la hija de don Armando Cortés. ¿Qué estás diciendo? Esa noche, Beto andaba bien drogado. Quiso aprovecharse de ella. Ella quiso espantarlo con el arma, pero algo salió mal y se disparó. Fabiola asegura que fue un accidente. Solo quería defenderse, no lo quería matar. Pues ahí lo tienes. La hija de tu jefe es la asesina. Tu propia familia te traicionó. No hagas caso, Martín. Primero ve y habla con don Armando. Debe haber alguna explicación. Tú cállate.
tu único hijo, Martín. No, eso sí ha de estar cabrón. Acabaron con tu vida en un segundo. ¿Accidente? No, cabrón. ¿Ustedes qué piensan, muchachos? No, pero... ¿Perdonarían al asesino de su hijo nada más porque dicen que fue un accidente? ¿Qué piensas hacer ahora que ya sabes la verdad? ¿Qué ganas tú con todo esto? Y acabo de resolver la vida, cabrón. ¿Qué te parece si hacemos un trato? Ni siquiera tuvo los huevos para decirte qué fue lo que pasó. Date cuenta, solo eres uno más de sus sicarios. Si hubiera sido un accidente, como él dice, pues te lo hubiera contado. ¿Por qué te lo ocultaba? ¿No crees? Deshazte de Armando. Al fin de cuentas, él te mintió y en tus propias narices. Toma, cortesía de la casa, y a lo mejor con esto te quedas a trabajar conmigo. Martín, piensa bien lo que vas a hacer. ¿Me regresan mi arma? No, mi osito. Eso sí que no se va a poder. Conociéndote, en 2 segundos acabas con todos nosotros, cabrón, así que lo siento. Déjala ir a ella. Eso sí me parece justo. Pero primero, acaba con don Armando y después te la entrego, papá. ¿Quién andabas? Unos amigos. ¿A poco tú no pruebas ni un poco? Una cadenita. ¿Quién la doy yo, pa? Beto. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. ¿Something wrong? Vengo a terminar un trabajo que quedó pendiente. ¿Te puedo ayudar en algo? No, ya vais a dormir. Let's go. Noches. Oso, ¿eres tú? ¿Qué haces entre sombras?
Necesito hablar contigo. ¿Qué te pasa, Oso? ¿Te sientes bien? ¿Quieres que te prepare un té? No, Fabiola. Nunca me había sentido tan bien en mi pinche vida como hasta ahora. ¿Por qué la agresividad? Le voy a llamar a mi papá. Espérate. Suéltame, me lastimas. Tenemos que hablar. ¿Qué te pasa, Martín? ¿Estás drogado? Tu noviecito ya me dijo que mataste a mi oso. Tienes que dejar que te explique, Martín. ¡Mi Beto! ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudieron mentirme? ¿Qué pasa? Ya llegó Lota Falsante. Lo sabe todo, Pati. ¿Lo vas a negar tú también? Ahora me vas a decir con lujo de detalles qué pasó. Dame eso, oso. ¡Contrólate! ¿Qué te pasa, oso? ¿Qué me pasa? Ya me enteré que Fabiola mató a mi Beto. ¿Por qué callaste? Tranquilízate, Martín. Siéntate. Déjame que te explique. Mataron a mi hijo. Y lo tiraron como un perro. Inventaron una historia para que yo me la creyera. Déjame que te muestre algo. Tranquilo, Martín. Es mi celular. Beto estaba pasado de alcohol y drogas. Y en un momento de locura, intentó violar a Fabiola. ¡Eso no es cierto! ¡Mi hijo no haya sido capaz de hacer eso! ¡Y menos con Fabiola! Perdóname, Martín, por haberte mentido. Quisimos evitarte una pena mayor. Todo fue un terrible accidente. Lo que no entiendo es cómo te enteraste. Pablo. ¿Pablo Mendoza? Qué ironía es la vida. Mi peor enemigo. Y él me dijo la verdad. Y ustedes. Ustedes, que según eran mi familia, me mintieron. Ya viste todo, Martín. Ya no hay nada más que decir. Lo siento, oso. Nunca quise lastimarlo. Thank you.
Ahí es el lugar, señor. Lamento mucho lo sucedido. ¿Seguro que está ahí? Confirmado, señor. Will, vamos. No cabe duda que usted es un chingón. El plan perfecto. Ahora sí, soy el rey de los cabos. Brindemos por eso. No, primero el jefe. No, de esa madre no. A mí dame mi botella. Esta es especial para brindar por la muerte de Armando Cortés. Quisiste asesinarme a la mala, cabrón. Envía el mejor sicario para que acabara contigo. Pero por lo visto, no era tan bueno. No hizo el trabajo. ¡Sáquenlos! Pinches policías de mierda, no valen nada. El que no vale nada, eres tú, malnacido. Si tienes muchos huevos, jálale, cabrón. Pero tú. Tengo más que tú, cabrón. Y esto apenas comienza.